Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem no dia de hoje. Estamos aqui para o segundo dia de realização do simpósio virtual de paleontologia do quaternário. É bom ver que já muitos de vocês já estão presentes hoje assistindo. E estamos aqui hoje, eu, Letícia e Fernando, para fazer a abertura da nossa segunda palestra do evento, para a qual contamos com a presença de um hermanito argentino nosso, que trabalha, tem trabalhos excelentes na área de taxonomia de vertebrados, tem trabalhado com diversos outros momentos do tempo geológico, mas tem uma larga experiência com paleontologia do quaternário, que é o paleontólogo argentino Rodrigo Tomassini. Antes de falarmos um pouco do currículo do Rodrigo e passar a palavra para ele, eu vou passar a palavra rapidamente para a Letícia, para que ela dê alguns avisos relacionados ao evento. Letícia, com você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Hoje está bem diferente, né? Que a gente está começando cedo, pela primeira vez o VP está dando bom dia. Coisa super diferente. Os recadinhos que eu sempre falo que são de praxe, hoje, pela primeira vez também, não é tão assim, porque hoje nós não temos o formulário para a gente preencher, porque as inscrições finalizaram ontem. Então, ontem até meia-noite, 11h59 da noite, foi o horário previsto para a gente finalizar as inscrições do simpósio. Mas hoje, dia 20, ainda é o último dia para quem quiser enviar a sua arte para o concurso de paleoarte. Então, quem está inscrito pode concorrer tanto na categoria infantil, quanto na amador ou na profissional. É só você entrar no nosso site e conferir no arquivo que a gente colocou lá todas as regrinhas. Então é isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui e espero que vocês curtam. Hermínia, com você. Obrigado, Letícia. Bom, então, como eu iniciei, hoje temos a honra de receber aqui no Simpósio Virtual de Paleontologia do Quaternário e no Instituto Virtual de Paleontologia, o paleontólogo Rodrigo Tomassini, que é pesquisador do CONICE e está lotado na Universidade Nacional del Sur, em Bahía Blanca, na Argentina. O Rodrigo é paleontólogo, tem uma longa experiência, como eu já mencionei anteriormente, na área de paleontologia de vertebrados do quaternário. Rodrigo tem feito aí diversas publicações relacionadas à tafonomia, principalmente, à paleoecologia, icnologia, bioestratigrafia. Então, é um prazer enorme, né, compartilhar hoje essa tela aqui com o Rodrigo, que é uma referência em tafonomia na América do Sul. É uma pessoa com a qual eu tenho interagido, né, junto com o Rodrigo, junto com a Cláudia Montalvo, tanto que os dois estão presentes aqui, a Cláudia já esteve dando uma palestra no IVP, e agora o Rodrigo aqui dentro do simpósio. Então, Rodrigo, é um grande prazer ter aqui hoje para uma charla, e Instituto Virtual de Paleontología e a organização do Simpósio Virtual de Paleontologia do Quaternário, tienen el placer de ter una charla tuya acá en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias Herminio, gracias Fernando, gracias Leticia. Para mí es un gusto estar de vuelta acá con ustedes. Me tocó dar una charla para la sociedad brasilera, ahora me toca para el Instituto Virtual, así que para mí, siempre que ustedes me invitan, es un placer. Así que esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder aportar algo a este simposio que por lo que ya vi ayer con la charla del profesor Dantas, tiene muy buenas expectativas y está saliendo todo muy bien. La palabra es tuya, Rodrigo. Bueno, ¿arrancamos entonces? Sí. Sí. ¿Se ve bien? Bueno, la idea de esta charla es mostrarles un poquito
Los estudios que estamos realizando con un grupo de colaboradores de tanto de Argentina como del exterior en el cuaternario de la región pampeana. La región pampeana es bastante conocida a nivel de Sudamérica, tanto por sus cuestiones, sus aspectos geológicos como paleontológicos, y porque, bueno, desde ya la época de Darwin se vienen realizando numerosas investigaciones en cuanto a la paleontología. Hay mucho realizado ya, tanto desde el aspecto geológico, estratigráfico, sedimentológico, paleontológico, bioestratigráfico. Y en estos últimos 15 años de trabajo, que es a partir de cuando a mí me tocó comenzar a trabajar en esta zona, hemos intentado a estos aspectos mencionados sumar algunas otras líneas de trabajo distintas para aportar otro tipo de información complementaria a lo que ya se conocía. Así que, bueno, como para comenzar y contextualizar un poco el lugar de trabajo, la región pampeana es parte de, o es una ecorregión de la Argentina, que se ubica en la zona central, tiene un área aproximada de extensiones, esta que está en color verde, de unos 500.000 kilómetros cuadrados y abarca distintas provincias del centro de Argentina. Se caracteriza por ser una superficie extremadamente plana o suavemente ondulada, que se encuentra cortada únicamente, como vamos a ver a continuación, por unos sistemas de sierras que no son demasiado elevados. Acá vemos un gráfico simplificado donde se ve la extensión y los límites de lo que abarca la región pampeana con los dos sistemas de sierras, el de Ventaña y el de Tandilia, que cortan la región. El cuadradito rojo muestra nuestro área de trabajo, nuestro área principal de trabajo es el sudoeste de la región pampeana, en el área cercana a la ciudad de Bahía Blanca. Trabajamos con yacimientos que se encuentran tanto en la costa como en el interior del continente. En esta imagen podemos ver una división típica de la región pampeana, de acuerdo a sus características geomorfológicas, también relacionadas al clima, la vegetación. Nuestro área se encuentra incluida en la zona de la región pampeana interserrana, aunque, bueno, de acuerdo a sus características vemos que hay otras áreas, pampa ondulada, pampa deprimida, pampa medanosa o pampa elevada más cerca de las sierras de la provincia de Córdoba y San Luis. La región pampeana tiene una relevancia paleontológica bastante importante. Por un lado, hay numerosos yacimientos que se encuentran, como decíamos, tanto en la costa como en el interior del continente y que abarcan un lapso importante del Pleistoceno-Holoceno. En la región particularmente donde nosotros trabajamos hay afloramientos desde el Neógeno, desde el Mioceno tardío, y se representa prácticamente la historia geológica de los últimos 10 millones de años. Estos diferentes lapsos temporales que están representados son los que permiten ir reconstruyendo con bastante certeza la historia geológica paleontológica de la región, incluyendo diversos aspectos importantes como los cambios climáticos que ocurrieron en el Pleistoceno, los distintos pulsos del gran cambio biótico americano. Este mapa que vemos acá arriba es el mapa geológico del área de Bahía Blanca y vemos que está la zona cortada por varios cursos fluviales. En estos cursos fluviales, que en este diagramita de acá abajo se ve el corte,
es donde generalmente encontramos los depósitos del cuaternario y donde solemos trabajar desde el punto de vista, bueno, tanto geológico como paleontológico. Un mapita de Google Earth simplificado donde vemos algunos de los sitios sobre los cuales venimos trabajando. Hay muchos más. Estos puntos van marcando o se encuentran ubicados dentro de los cursos fluviales. Son cursos fluviales que tienen recorridos de cientos de kilómetros y prácticamente a lo largo de todo su recorrido se encuentran afloramientos cuaternarios. Así que hay bastante para hacer. Por otro lado, también hay que destacar que, como decíamos al principio, toda esta zona fue intensamente estudiada desde hace muchos años, ya desde la época de Darwin y Ameghino, y se reconocen, como le decía recién, numerosos sitios tanto paleontológicos como arqueológicos. Simplemente a modo de ilustración, estas son las reconstrucciones que se han planteado para diferentes momentos del cuaternario de la región pampeana, ya desde el Pleistoceno temprano, pasando al Pleistoceno tardío, Pleistoceno tardío-Holoceno, ya con la presencia humana, que también algo vamos a ver ahora, y tiempos recientes, que esto me gustaría destacarlo también porque para el cuaternario de la región pampeana, las condiciones ambientales y climáticas actuales tienen una relevancia fundamental. Finalmente, otra cuestión importante que tiene la región pampeana es la casi ausencia, si no escasez en realidad, de dataciones numéricas, que es un problema bastante importante a la hora de encarar los distintos trabajos geológicos y paleontológicos. Como para mostrarles un poquito, este es un trabajo arqueológico realizado que incluye distintos sitios de la región pampeana y un trabajo paleontológico en los cuales se muestra una serie de dataciones existentes dentro de la región. Si bien uno mira este mapita o esta tabla y ve que hay muchos números y muchas dataciones, esto en relación a la cantidad de yacimientos que existen es bastante poco. Así que esto nos juega una limitación bastante importante, como decía, al momento de intentar encarar algunos trabajos geológicos paleontológicos. Como veníamos mencionando recién, los afloramientos del cuaternario en la región pampeana suelen estar vinculados, tal como vemos en estas imágenes, a los cursos fluviales. Por lo general son barrancas que superan los 10, 15 metros de altura y en donde suelen estar representados distintos intervalos temporales, como vemos en estas imágenes, que generalmente incluyen parte del Pleistoceno y el Holoceno. Hay afloramientos también en barrancas costeras, que también alcanzan alturas cercanas a 20, 25 metros en muchos casos, y también en forma de plataformas costeras. Acá, a modo de ejemplo, hay unas plataformas cercanas al balneario Pehuenco, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se conservan numerosas huellas fósiles de megafauna. Y finalmente también tenemos depósitos cuaternarios en canteras, donde se realizan explotaciones para la extracción de grava, para la extracción de arena o de algunos otros materiales. Algunas características generales, la región pampeana se encuentra incluida en la provincia geológica de la llanura chaco-bonaerense, particularmente nuestro área de estudio corresponde a la unidad morfoestructural positivo bonaerense, que está dentro de la cuenca de Claromecó. La mayoría de los
depósitos que aparecen incluyen niveles fluviales o fluviolacustres, con algunos paleosuelos intercalados, pero en líneas generales lo que se ve a lo largo de toda la región pampeana es que la sedimentación es bastante homogénea. Bueno, de acuerdo a los trabajos realizados fundamentalmente por Rabassa y por Zárate, durante el lapso del Mioceno tardío a la actualidad, en la región pampeana, en Sudamérica general, se han registrado más de 50 eventos glaciales interglaciales, los cuales han quedado reflejados a partir de la presencia de depósitos de loes y paleosuelos en el sur de la región pampeana. Si bien esas glaciaciones no llegan a la región pampeana, tanto la evidencia geológica como la evidencia paleontológica dan indicio del deterioramiento climático que hubo desde el Plioceno. Este es un esquema bastante simplificado como para tomar nota de la complejidad que tiene la geología en la región pampeana y particularmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es la zona donde trabajamos, donde se puede ver que, de acuerdo al autor que ha trabajado, es el esquema que se ha propuesto y, bueno, esto ha generado bastantes complicaciones también a la hora de tratar de analizar las secuencias geológicas. Otro ejemplo más, un poco más simplificado, donde se ve toda la secuencia cuaternaria, generalmente ubicada por encima de un basamento del Mioceno tardío Plioceno, y las distintas unidades, tanto estratigráficas como bioestratigráficas, que se encuentran representadas. Ahora, teniendo en cuenta, por un lado, lo que mencionábamos anteriormente, que hay numerosos afloramientos del Pleistoceno-Holoceno en la región, que hay diferentes lapsos representados y que hay abundantes restos fósiles en esos depósitos, y aún teniendo en cuenta la ausencia de dataciones numéricas en la región o la escasez de dataciones numéricas, es importante destacar que la Asociación de Mamíferos de la región pampeana sirvió a lo largo del tiempo como base para los distintos esquemas bioestratigráficos que se utilizan en una gran parte de Sudamérica. Así que por eso también en estas secuencias es fundamental poder seguir ajustando las cuestiones temporales con nuevas dataciones, porque, bueno, de alguna manera sustentaría estos esquemas que tanto se utilizan. Y finalmente, este área también resulta de particular interés, porque si uno mira distintos mapas biogeográficos, fitogeográficos o geográficos, nota que la región pampeana en general es un área ecotonal, por encontrarse entre la Patagonia y la región brasilera, y el sur de la región pampeana, en particular, es un área marcadamente ecotonal, y esto ya se viene viendo a partir de, más que nada, de estudios palinológicos, aunque también con paleontología de vertebrados, que sucede desde el Pleistoceno tardío. Por lo tanto, podemos considerar que es una región ideal para hacer análisis paleoclimáticos, paleoambientales y para determinar distintos patrones paleoecológicos. Bueno, a partir de esta base de toda la información geológica y paleontológica que venimos viendo, es que nosotros nos tomamos la dedicación, por decirlo de alguna manera, de encarar una línea de trabajo que involucra diferentes o múltiples líneas de investigación. Si bien no dejamos de lado la cuestión taxonómica, estratigráfica, sedimentológica, decidimos encarar una serie de estudios que abarcan análisis tafonómicos, ignológicos, paleopatológicos,
isotópicos y osteohistológicos. Y fíjense que en la mayoría de los casos, los estudios involucran tanto análisis sobre materiales de vertebrados fósiles y materiales de vertebrados actuales. Todo esto con la idea de generar reconstrucciones paleoecológicas, paleobiológicas, paleoambientales y paleoclimatológicas. En este sentido, el objetivo también que tiene la charla es mostrar los distintos ejemplos de los trabajos que venimos realizando a fin de generar un panorama de qué es lo que encontramos sobre la base de estas distintas líneas de aplicación en paleontología. Uno de los sitios sobre los cuales venimos trabajando hace ya mucho tiempo es Playa del Barco. Es un sitio que se encuentra ubicado en la costa atlántica, es este simbolito verde. Realizamos un estudio tafonómico sobre la fauna de vertebrados de esa localidad. Lo que tenemos son pequeños perfiles que aparecen en forma de plataformas sobre la playa, en donde pudimos reconocer dos niveles fosilíferos. Uno inferior, constituido por depósitos de conglomerados y brechas, y un nivel superior, constituido por depósitos de limos arenosos. Fíjense que en ambos casos la potencia que tienen estos depósitos es muy poca y generalmente quedan descubiertos solamente con bajamares extremas. Así que la posibilidad de trabajar en este sitio es bastante, bastante escasa. Bueno, en este sitio se recuperaron cientos de materiales fósiles de mamíferos y otros vertebrados del Pleistoceno tardío. Ahí hay un listado. Está constituida la asociación faunística mayormente por restos de megafauna. Analizamos también distintos atributos tafonómicos como meteorización, integridad, tipo de fracturas, impregnación, tanto en los niveles conglomerádicos como en los niveles de areniscas limosas. Analizamos también la cantidad de restos por taxón y la distribución de los distintos elementos esqueléticos en ambas asociaciones. Entre los atributos tafonómicos pudimos determinar que hay muy poca meteorización, los materiales aparecen con un estado de preservación muy bueno, incluso aparecen casi sin fragmentación en muchos casos. Fíjense que estos son cráneos de cérvidos con gran, en algunos casos con gran parte de las astas preservadas. Sí, los materiales suelen tener mucha abrasión, eso se ve generalmente en las placas de los cingulados y en algunos restos largos fracturados. Incluso hay fracturas diagenéticas que se encuentran abrasionadas, lo cual también nos permite inferir que probablemente hubo procesos de reelaboración de materiales. Algunos materiales aparecen dispuestos en posición vertical en los depósitos, lo cual también es un indicio del tipo de transporte que han sufrido. Y una característica que los destaca es que en algunos casos aparecen con un color muy claro, pero en otros aparecen totalmente impregnados con óxidos de hierro y manganeso. Todos estos atributos sumados a la cuestión sedimentológica nos permitieron proponer que la asociación que proviene de los niveles inferiores constituidos por conglomerados y brechas fueron depositados por flujos densos de tipo debris flow, mientras que los materiales que vienen de los niveles limo-arenosos superiores habrían sido transportados y depositados por flujos densos más finos de tipo mud flow. Y bueno, ahora vamos a ver un poco más esa cuestión.
Este estudio en particular de Playa del Barco y de estas asociaciones faunísticas también se vio complementado con análisis osteohistológicos en distintos materiales. Fundamentalmente trabajamos sobre costillas de perezosos del estodón. Hicimos también análisis de difractometría de rayos X. Pudimos notar que en la mayoría de los casos la preservación era hidroxiapatito, o al menos no se diferenciaba mayormente del hidroxiapatito, lo que indica que no hubo mayores cambios mineralógicos en los restos. E hicimos también análisis de composición geoquímica para determinar el origen de la coloración oscura de algunos materiales, y vimos que estaba vinculado fundamentalmente a óxidos de manganeso. Al avanzar con los estudios sobre esta asociación, lo que nos llamó la atención también es que en los niveles limoarenosos superiores, que son estos que vemos en la imagen, aparecía una gran cantidad de materiales asignados al perezoso Lestodon armatus. Y era una cantidad bastante importante, ya que representaba aproximadamente un 70-75% del total de restos recuperados de esa asociación. Ahí vemos que recuperamos alrededor de 283 restos distribuidos en un área bastante pequeña, de unos 500 metros cuadrados. Los afloramientos tienen una extensión de 20 metros por 25 más o menos, lo cual nos da una densidad bastante elevada de 0,56 especímenes por metro cuadrado. Y todo eso, como vemos en la foto, en un pequeño espesor de unos 25 centímetros. Una datación existente en uno de estos materiales del estodón dio una edad de alrededor de 19.000 años, casi 20.000 años. A partir de eso planteamos un trabajo, como vemos ahí, con un enfoque multiproxy sobre esta asociación en particular del estodón, para analizar distintos aspectos del yacimiento y de la asociación, incluyendo la sedimentología, la tafonomía, la osteohistología de esta especie, un análisis paleopatológico e isotópico. Lo que vimos principalmente es que en algunos elementos esqueléticos podíamos reconocer distintos estadios ontogenéticos. Fundamentalmente a partir de mandíbulas y vértebras. Fue así que pudimos los huesos, los elementos esqueléticos, dividirlos en individuos juveniles, adultos y seniles. Reconocimos un total de 13 individuos, de los cuales 4 eran juveniles, 6 eran adultos y 3 eran seniles. Además, tanto en las mandíbulas como en los cráneos, encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, en los cráneos la robustez o la inclinación de los occipitales, y en las mandíbulas, la forma, el tamaño y la orientación de los caniniformes, que sugieren que esta asociación del estodón estaría representada por individuos de distintos sexos, lo cual marcaría esta característica del dimorfismo sexual. Bueno, además de estos datos, también analizamos cuestiones tafonómicas. Calculamos la abundancia relativa de los distintos elementos esqueléticos representados. Vemos que generalmente tienen valores bastante bajos, salvo las hemimandíbulas, hemimaxilares, tibias y los atlas. Pero en líneas generales la representación de la asociación del estodón es bastante baja. Evaluamos distintos atributos tafonómicos como la rotura. La mayoría de los materiales se encuentran enteros, y los que están rotos presentan fracturas de tipo diagenética, que interpretamos nosotros que están más vinculadas a la acción de las mareas, ya que estamos en un yacimiento costero.
Los materiales tienen muy poca meteorización y muy poca abrasión también. En algunos casos hemos encontrado materiales con marcas de actividades de depredadores, pero también son muy pocos. Y todo esto es coherente con el tipo de depósito que había sido interpretado previamente, que es estos flujos densos de tipo mudflow. Nosotros interpretamos que los materiales han quedado depositados en alguna llanura de inundación y que estos flujos densos en algunas crecidas los han movilizado escasamente del lugar de muerte del animal, de los animales. Además, como les comentaba, hicimos estudios de tipo patológicos. Fundamentalmente las patologías las reconocimos en vértebras. Fíjense que en la mayoría de los casos las vértebras presentan alteraciones de tipo osteofíticas. En algunos casos estos osteofitos terminan formando puentes intervertebrales. También vimos erosiones en las placas de las vértebras, que en realidad son todas patologías que ya han sido mencionadas para perezosos fósiles y que están vinculadas en la mayoría de los casos a individuos de edades avanzadas y organismos que tienen una masa corporal bastante alta. Lo que nos llamó la atención fundamentalmente fue una de las patologías, que es esta que vemos en la vértebra caudal, que se genera una destrucción de la parte anterior y posterior del cuerpo vertebral, denominada osteocondritis dissecans, y que se puede vincular a la posición que en algunos casos podían tener algunos perezosos terrestres, como fue propuesto para el Estodon, en donde se indica que los mismos podrían desplazarse de forma bípeda y en algunos casos apoyando su cola sobre el sustrato. Esto lo que generaría es que todo el peso del cuerpo recaiga sobre la cola y por lo tanto generaría destrucción de las vértebras. También lo que hicimos fueron distintos análisis osteohistológicos, tomando materiales de individuos juveniles, adultos y seniles. Notamos que en los tres estadios ontogenéticos hay una reelaboración bastante importante del tejido óseo primario, aunque en los individuos juveniles todavía se preserva parte de ese tejido primario, mientras que en los adultos y en los seniles prácticamente no se ve, está todo reelaborado. Interesantemente, también lo que pudimos corroborar es que estos aspectos de la histología se correlacionan bastante bien con las diferencias observadas entre los distintos estadios ontogenéticos a nivel macroscópico. Y finalmente también hicimos análisis isotópicos, fundamentalmente para determinar el tipo de dieta. Y si bien, bueno, lo hicimos sobre distintos taxones recuperados en este sitio Playa del Barco, en este trabajo en particular nos focalizamos en lo del Estodon armatus y pudimos ver que es un taxón que tiene una dieta intermedia entre C3-C4 o C4 de vegetación C4 de áreas abiertas, o una mezcla de C3-C4, lo que indica que en realidad su dieta era bastante flexible. Y esto en realidad lo que hace es avalar algunas propuestas previas que ya se habían hecho para este taxón en base a sus características dentarias, cranianas y mandibulares. Entonces, de alguna manera, lo que concluimos nosotros en este trabajo es que a partir de la alta densidad de restos de una misma especie que encontramos en un área muy, muy limitada espacialmente, que corresponden a varios individuos
de este mismo taxón, que tienen diferentes estadios ontogenéticos y diferentes sexos, sumado a las cuestiones tafonómicas que pudimos evaluar, lo que interpretamos es que esta asociación se formó a partir de un evento de muerte catastrófica. Esto, de alguna manera, lo que está indicando es que esta concentración es de tipo biogénica, porque no vemos una... no vemos evidencias que permitan decir o pensar que esta asociación ósea se formó a partir de eventos fluviales marcados o que tiene una actividad importante de depredadores, sino que es más bien una concentración, como dice acá, de tipo biogénica. Este tipo de concentraciones lo que refleja son comportamientos sociales y por lo tanto a partir de esto nosotros interpretamos que el Estodonarmatus, al menos en algunos momentos de su vida, formaría manadas intergeneracionales, lo cual reflejaría que esta especie tenía por lo tanto hábitos gregarios. Bueno, otro de los sitios con los que trabajamos, se ve este puntito verde acá, se denomina campo de Silvestre, también corresponde al Pleistoceno tardío, son depósitos fluviales en los que hemos encontrado en niveles de llanura de inundación algunas acumulaciones de microvertebrados, bastante bien definidas como se ve en la imagen. Lo que nos llevó a plantear un trabajo también de tipo tafonómico, para analizar el origen de estas concentraciones. Acá vemos algunos afloramientos más, donde se ven bastante bien estas concentraciones. Hay un detalle de cada una de ellas, siempre formadas por microvertebrados. Limpiamos cada una de estas acumulaciones e hicimos evaluaciones interpretando que... primeramente que se trataban de gadrópilas o de heces o coprolitos de algún organismo, de algún mamífero carnívoro. Hicimos análisis de la digestión de los dientes y de distintos tipos de huesos largos. Vemos que la digestión en líneas generales es muy baja. Analizamos la distribución de los distintos elementos esqueléticos y la abundancia relativa de cada uno de ellos. Esto nos permitió categorizar al tipo de depredador que suponíamos que había generado esta acumulación. Vemos que la mayoría de los atributos caen dentro de la categoría 1, es decir, con poca modificación, y esto nos hace suponer que el posible productor de estas acumulaciones corresponde a una rapaz nocturna. En este caso en particular suponemos nosotros que podría ser Atene cunicularia, que es la lechucita de las vizcacheras. Este trabajo lo que nos llevó a ver es que este tipo de acumulaciones bastante similares a la de campo de Silvestre se veían en otros sitios arqueológicos y paleontológicos y sobre esta base y viendo distintos trabajos de colegas de Argentina y del extranjero sobre las modificaciones que genera Atene cunicularia en los restos de vertebrados actuales, nos planteamos también hacer una revisión porque notábamos que no había mucha coincidencia en los distintos resultados que se iban obteniendo en los distintos trabajos. Así que lo que planteamos es una revisión general de acumulaciones formadas por esta lechucita en restos actuales para ver cómo esto lo podíamos extrapolar al registro fósil. Es decir, que de alguna manera lo que estamos haciendo acá son trabajos de tafonomía actualística. Bueno, fue así entonces que tomamos muestras de distintos sectores que abarcan en gran medida parte de la región pampeana y el área de Córdoba, y analizamos
distintas segagrópilas, evaluamos la abundancia relativa de los distintos elementos en las distintas muestras. Evaluamos también, como veíamos en el caso anterior, el grado de digestión. Y planteamos evaluar también o disponer en un cuadro espacial los distintos atributos tafonómicos para ver cómo estos podían generar o cómo estos se acomodaban en el espacio. Lo que notamos es que en algunos casos el patrón de fracturamiento puede generar algunos ruidos, entonces, bueno, buscamos distintas opciones para ver dónde caía cada una de las acumulaciones. Y lo que notamos que es importante, fíjense, a diferencia del trabajo anterior de Montalvo y Fernández, es que en realidad lo que pasa es que tanto para T. cunicularia como probablemente para muchos otros depredadores, tanto aves como mamíferos, hay una diferencia marcada en las modificaciones que se generan que varía de acuerdo al tamaño que tiene la presa. Lo que nosotros notamos es que cuando las presas son mayores, las modificaciones son distintas a cuando las presas son menores. Entonces, eso genera que la clasificación de ATN haya ido variando en el tiempo. Nosotros veíamos que en el caso anterior nos caía la mayoría de las modificaciones en la categoría 1, acá vemos que cae entre 2 y 3, y eso depende fundamentalmente de la acumulación que uno está evaluando y del tipo de presa que corresponde a esa acumulación. Otro de los sitios, ya en el Holoceno, es Puente Vanoli, lo vemos ahí en rojo. Acá lo que vimos es una gran cantidad de cuevas, todas cuevas rellenas, muchas de las cuales contenían restos fósiles visibles. Acá vemos otra, acá vemos algunas con distintas orientaciones, esta está bastante vertical, y particularmente en ella lo que encontramos, bueno, ahí hay un grafiquito, es una gran acumulación de restos de microvertebrados. Entre ellos, Lagostomus maximus, que es la vizcacha. Encontramos restos articulados y bastantes completos, pero también algunos otros materiales que incluyen marsupiales, como esta comadrejita, Lestodelphijali, roedores, microcavia, sigmodontinos como Reitrodon, e incluso algunos restos de serpientes. Como les mencionaba, el taxón más completo fue el Agostomus maximus y fue el único en el que se encontraron varios materiales articulados. En este caso también hicimos estudios de la abundancia relativa de cada elemento esquelético. Este esquema de abundancia relativa de la asociación en general no muestra ningún patrón que diga algo, pero cuando evaluamos la abundancia relativa por taxón, lo que notamos es que en los elementos esqueléticos considerados, que en este caso fueron los elementos pares, el Agostomus maximus mostraba una representación del 100% en todos los elementos esqueléticos. En el caso del Lestodelphijali también la representación fue bastante alta, mientras que en los tres restantes la representación fue bastante variable y en algunos casos baja, se podría decir. Evaluamos también si los restos pudieron haber sido movilizados o no por cursos fluviales. Para ello utilizamos los esquemas de Dodson y de Cort, considerando tanto el número de elementos recuperados como la abundancia relativa. En líneas generales vemos que los distintos grupos estuvieron representados, por lo cual nosotros estimamos que la actividad fluvial no tuvo mucha importancia en la acumulación de estos restos. Eso también lo pudimos ver evaluando las fracturas en los materiales.
vemos que en líneas generales la mayoría de los restos se encuentran enteros, incluso algunos de bastante susceptibles a la ruptura, como las vértebras. Así que en líneas generales consideramos que no hubo mucho movimiento no hubo muchos procesos destructivos que afectaran a los restos. Evaluamos otros atributos tafonómicos como meteorización. Vemos que en realidad es muy baja la meteorización, lo cual nos indica que los restos no estuvieron mucho tiempo expuestos. Las evidencias de abrasión también son muy bajas, lo cual de alguna manera sustenta lo que veníamos diciendo antes de la poca actividad vinculada a flujos de agua. Y evaluamos la corrosión, que lo que pudimos ver en este caso, que es una corrosión más bien vinculada a los ácidos propios que hay en el suelo, lo cual nos permitió descartar también que esta acumulación de microvertebrados estuviera vinculada a la actividad de algún depredador. Bueno, acá es un resumen de los distintos atributos tafonómicos que evaluamos. Y lo que pudimos ver entonces es que esta acumulación de microvertebrados, que incluye varios taxones, y en la mayoría de los casos menores, con masas corporales menores a 350 gramos, no estarían vinculadas ni a procesos fluviales directamente que los hayan afectado, ni a la actividad de depredadores. A su vez, lo que notamos es que las características morfométricas de las cuevas en las que aparecieron estos restos son muy similares a las características de las cuevas actuales de las Vizcachas, del Agostomus maximus. Eso nos permitió proponer de alguna manera que el Agostomus maximus habría sido el productor de esas cuevas. Teniendo en cuenta entonces estas características que fuimos viendo, tanto ignológicas como tafonómicas, nosotros proponemos en este trabajo que los restos se habrían acumulado en estas cuevas por distintos mecanismos, o tendrían distintos orígenes. Por un lado, como mencionábamos, la Agostomus maximus, que sería la Vizcacha, que sería el productor de la cueva, y que por algún motivo habría muerto en el interior de la misma, ya que se encuentra con una alta representatividad de elementos esqueléticos, mayormente no están fracturados y hay muchos articulados. Por otro lado, tendríamos a la comadrejita, al Estodelphis halli y a la serpiente, que habrían utilizado circunstancialmente esta cueva. Esto se ve en cuevas actuales del Agostomus maximus. Y por otro lado, tendríamos los restos de Microcavia, de Reitrodon y de Tenomis, que por encontrarse con representaciones anatómicas, de abundancia relativa muy bajas, y por estar más bien fracturados, todos desarticulados, nosotros suponemos que durante el relleno de la cueva habrían ingresado mediante la actividad de alguna corriente de agua al interior de la misma. El análisis de estas cuevas y de estas acumulaciones nos hizo pensar, en realidad, qué está pasando o cómo son estas acumulaciones en realidad en las cuevas. Así que lo que hicimos fue evaluar distintas acumulaciones de cuevas de Vizcachas actuales, sabiendo por bibliografía previa que este roedor es un gran acumulador de objetos alrededor de sus cuevas. Fíjense en esta imagen cómo se puede notar acumulaciones de heces, de vacas, ramas. La Vizcacha tiene el comportamiento de llevar hacia su cueva, probablemente como mecanismo de protección, todos los objetos que encuentran en las cercanías. Por lo tanto, se la considera como una gran acumuladora, incluso de huesos. Entonces, a partir de otro trabajo de tafonomía actualística, decidimos hacer un análisis de la Vizcacha como un agente de acumulador de huesos y ver cómo esto se puede aplicar en el registro fósil.
Acá se ve en celeste el sitio que analizamos, se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Hicimos observaciones a lo largo de un año, fuimos cada 2 meses al sitio a ver qué pasaba. Fíjense, estas son las cuevas. Analizamos un área de 1000 metros cuadrados donde había alrededor de 10 cuevas y fuimos considerando en cada caso lo que notábamos como actividad. Nosotros sabíamos ya previamente que estas cuevas estaban activas, sabíamos que había una comunidad de vizcachas viviendo en ellas, así que por eso decidimos evaluar qué pasaba en esas cuevas a lo largo de un año. En la primera campaña que fuimos, fíjense, encontramos muchos restos vinculados a las entradas de las cuevas. En este caso, acá hay un cráneo, un fémur, una pelvis, son todos elementos esqueléticos de estas vizcachas, que en muchos casos van muriendo dentro de las cuevas y los propios miembros de la comunidad los van sacando afuera para evitar que se pudran y que contaminen el interior de las cuevas. Otras imágenes más, donde se ve la distribución de los distintos elementos esqueléticos alrededor de las cuevas. Este es un esquemita bastante simple de cómo encontramos distribuidos cada uno de los elementos esqueléticos en cada una de las visitas alrededor de las entradas de las cuevas. Estas pequeñas líneas rojas marcan las entradas. Fíjense que en líneas generales los restos siempre son acumulados frente a las entradas de las cuevas. Bueno, y evaluamos también distintos atributos tafonómicos como el mínimo de elementos, la abundancia relativa. Fíjense que entre las distintas visitas hay una variedad bastante importante, tanto de la cantidad de restos recuperados como de la abundancia relativa. Eso se debe a que en líneas generales hay diferencias entre las distintas estaciones y la actividad de las vizcachas. Si bien la abundancia relativa siempre fue baja, se ve diferencia entre los distintos elementos esqueléticos. Hubo visitas en las que no encontramos ningún elemento esquelético. Fíjense que acá pasamos de la visita 1 a la visita 3, porque bueno, la actividad de la vizcacha como acumuladora es bastante variable. Otros atributos tafonómicos que evaluamos incluyen la articulación de elementos esqueléticos, la meteorización, encontramos distintos tipos de marcas, algunas de las cuales pueden estar vinculadas al propio roído que generan las vizcachas cuando muerden los objetos. Evaluamos también patrones de fracturamiento. En algunos casos, algunos materiales aparecían con evidencias de actividad de depredadores que aprovechan los organismos muertos que quedan fuera de las cuevas. Y comparamos esto con algunas otras vizcacheras que también encontramos en la región pampeana, donde podemos ver, como mencionábamos antes, la importancia de este organismo como agente acumulador. En este caso, vemos que son ramas y heces de grandes mamíferos, acá también heces todas acumuladas alrededor de la entrada de la cueva, o en algunos casos incluso también restos de grandes mamíferos como vacas y caballos. Esto de alguna manera es que nos permitió interpretar que la vizcacha es un agente tafonómico bastante importante en relación a la acumulación de restos fósiles, ya que los colecta de áreas cercanas y los deposita en sus vizcacheras. A su vez, la actividad de excavado de las vizcachas puede generar modificaciones en los sitios arqueológicos y paleontológicos, ya que generalmente estas cuevas vemos que, si bien se desarrollan sobre el suelo actual, en algunos casos cortan niveles del Holoceno. Y por otro lado, lo que notamos es que tanto lo que notamos en las cuevas actuales y que pudimos aplicar y después relacionar con el registro fósil
es que estas cuevas constituyen verdaderas trampas naturales para los restos de vertebrados y que en muchos casos permiten su preservación. También notamos por recuperar tantos restos de vizcachas, pudimos observar distintos estadios ontogenéticos en esta especie, pero que bueno, es algo que vamos a ver un poquito más adelante cuando pasemos a la parte de osteohistología. Otro de los sitios es García del Río, lo vemos acá en rojo. También es un sitio que está ubicado sobre un curso fluvial. Son depósitos del Holoceno datados en 2.300 años que incluyen una asociación de guanacos, del Lama Guanicoe, y nos permitió plantear un trabajo relacionando la tafonomía con la zooarqueología. No es una acumulación muy grande porque hemos encontrado alrededor de 90 huesos y pudimos determinar la presencia de 5 individuos, de los cuales 3 eran adultos, un juvenil o subadulto y un neonato. Incluso en este caso también pudimos determinar la posible presencia de individuos machos y hembras. En este sitio también planteamos un trabajo tafonómico que incluye la determinación de la abundancia relativa de distintos elementos esqueléticos. Bueno, ahí quedaron marcados en rojos los que tienen la mejor representación. Todo esto en realidad fue para evaluar la importancia de la actividad fluvial que pudo haberse desarrollado en ese sitio, tanto por la representación de la abundancia relativa como por la representación de los distintos grupos de buris, aunque en este caso aplicando una metodología correspondiente a Kaufman y colaboradores, notamos que, sumado a algunos atributos tafonómicos, que la influencia fluvial de estos depósitos fue muy escasa. Y lo que sí pudimos determinar es que varios de los restos tenían evidencias de actividad antrópica. Incluso en alguno de ellos hemos encontrado algunas lascas en el interior de los cortes, lo cual nos permitió determinar que la acumulación había estado vinculada a eventos de caza de estos organismos. Otro sitio cercano es Cerro del Águila, también del Holoceno, datado en 3.200 años aproximadamente. También se encuentra desarrollado sobre un curso fluvial, son depósitos fluviales, fundamentalmente de llanura de inundación, y también incluyen acumulaciones de Lama Guanicoe, de guanaco. En este caso, lo interesante es que todos los restos recuperados correspondían a pequeños guanacos. En este caso, también aplicamos un trabajo tafonómico asociado a la zooarqueología. La asociación estaba constituida por aproximadamente unos 100 restos y pudimos determinar 3 individuos. Haciendo comparaciones con elementos esqueléticos homólogos de guanacos actuales y viendo el grado de fusión de distintos elementos esqueléticos, pudimos determinar, como veíamos en el título del trabajo, que se trata en los 3 casos de individuos neonatos. Y las características de los grados de fusión de estos distintos elementos esqueléticos nos permitió determinar que esos 3 individuos tendrían una edad aproximada que iba desde algunas semanas hasta el año. Bueno, evaluamos nuevamente la abundancia relativa, determinamos la presencia de marcas de cortes, lo cual nos permitió también inferir que esta acumulación no estaba vinculada a procesos fluviales, sino que correspondía a una acumulación originada a partir de la actividad antrópica de caza de estos organismos. Lo cual es bastante común en los sitios holocenos de esta región, dado que el guanaco era una de las presas principales de las sociedades de cazadores-recolectores.
Pero el análisis también de estos sitios arqueológicos con tanta presencia de guanaco nos permitió reconocer o hallar varias estructuras que al principio nos resultaban sumamente extrañas y que pudimos terminar vinculando con besoares o piedras besoares, que lo que representan son cálculos que se originan en el estómago o en los intestinos de distintos mamíferos ramoneadores, incluyendo los guanacos. Y eso lo que nos planteó fue la necesidad de alguna manera de interpretar la presencia de estos besoares en los sitios arqueológicos. Fíjense la importancia que tienen que en algunos casos estos besoares han sido utilizados y han sido decorados por estas sociedades de cazadores-recolectores. O sea que han tenido una importancia cultural también bastante importante. De esta manera fue que nos planteamos también un estudio actualístico, tanto en este caso tafonómico, como patológico, como etnológico, en el cual evaluamos una muestra de besoares actuales de guanacos para ver cómo los podíamos relacionar de alguna manera con estos besoares arqueológicos. Bueno, fue así que en esta muestra evaluamos distintas características de los besoares, la forma, el tamaño, el tipo de preservación, las marcas que aparecían. Hicimos análisis mineralógicos también, tanto de los arqueológicos como de los actuales. En ambos casos, si bien el mineral presente es distinto, pudimos notar que están formados por fosfatos cálcicos, o sea que desde el punto de vista mineralógico encontramos una correlación. También hicimos secciones delgadas, tanto en los modernos como en los arqueológicos, y pudimos notar que la microestructura, en ambos casos, también es correlacionable. Así que, de alguna manera, lo que nos permitió este trabajo actualístico fue poder discriminar algunas características, como mineralogía, estructura interna, forma, tamaño, que de alguna manera pueden ser atributos que permitan reconocer estas estructuras tanto en el registro fósil como en el registro arqueológico. Si bien nosotros basamos este estudio en los guanacos, desde ya que es totalmente aplicable a besoares de cualquier otro mamífero ramoneador, por ejemplo, lo que notamos sí es que muchas características son compartidas entre distintos organismos, por lo cual, por el momento, no podemos determinar con seguridad si los besoares que uno encuentra en el registro arqueológico o paleontológico, incluyendo estos que vemos acá, corresponden realmente a guanacos o a otro organismo. Lo que sí podemos notar y podemos definir es que se trata de besoares. Sumado a todo esto que fuimos mencionando, también nos planteamos la necesidad de realizar distintos estudios actualísticos que complementen lo que veníamos haciendo con el registro fósil. Una línea de trabajo que aplicamos fue la tafonómica, como vimos en algunos trabajos también, en este caso haciendo seguimiento en distintos ambientes, principalmente fluviales y fluviolacustres, que es lo que nosotros tenemos representados en el registro fósil, para ver cuáles son las modificaciones tafonómicas que van ocurriendo en los distintos materiales. También planteamos estudios de experimentaciones en el campo para evaluar distintos atributos tafonómicos, en algunos casos dejando los materiales expuestos en superficie para evaluar meteorización, para evaluar dispersión, en otros casos enterrando los materiales para evaluar aspectos vinculados con la actividad de microorganismos, para evaluar la corrosión por los ácidos del suelo,
actividades raíces. Y en otros casos hicimos estudios experimentales en laboratorios. También intentamos evaluar distintos procesos tafonómicos, en este caso vemos meteorización, rotura, abrasión, para ver cómo de alguna manera las modificaciones que determinamos en los huesos actuales podemos utilizarlas como análogos para luego evaluar el registro, lo que encontramos en el registro arqueológico y paleontológico. Algunos otros estudios están vinculados, actualísticos, están vinculados a la osteohistología. Hicimos un análisis sobre materiales del estodón. Este es un trabajo que está vinculado al registro de esa asociación bastante importante del estodón que encontramos en Playa del Barco. En este caso hicimos análisis osteohistológicos de costillas, de vértebras, y determinamos, además de sus características microestructurales, también aspectos vinculados con el índice de compactación de los materiales. Eso nos permitió realizar, en base al trabajo de Amson y colaboradores, algunas vinculaciones respecto a esta característica de la compactación de los materiales. Trabajamos también con restos de carpinchos, tanto fósiles como actuales. En este caso, nos propusimos como objetivo de trabajo, en el marco de una tesis doctoral que se está desarrollando, evaluar el patrón de gigantismo que presentan los carpinchos, pensando que, bueno, esto es conocido en Brasil, es bastante abundante este taxón, que es el roedor más grande del mundo. Entonces, de alguna manera, nos planteamos la necesidad de conocer, comparando con otros roedores, cuáles son los procesos que permiten o que facilitan el gigantismo en este taxón. Estamos trabajando también sobre restos de ñandú, pensando también que en Sudamérica es el ave de mayor tamaño no voladora, a fin de determinar características vinculadas a sus hábitos biológicos. Siempre, en todos los casos, tanto como en el estodón, no porque, bueno, no tiene representantes actuales, pero en el caso de los carpinchos y de rea, siempre trabajando con materiales actuales y materiales fósiles. Y volviendo a la vizcacha, que hoy veíamos que en el trabajo previo realizado reconocimos diferentes estadios ontogenéticos. Eso nos llevó a plantearnos la necesidad de determinar o de interpretar algún esquema que nos permita reconocer la variabilidad ontogenética en esta especie para luego tratar de aplicarla al registro fósil. Así que de esta manera fue que planteamos este estudio osteohistológico sobre la base de huesos largos en vizcachas. Bueno, ahí vemos algunos esquemitas de cómo son los cortes y los distintos tipos de tejidos reconocidos en cada elemento esquelético. Planteamos este estudio utilizando individuos actuales e individuos fósiles correspondientes al Holoceno en este caso. Vimos que las características osteohistológicas de los individuos fósiles podían ser vinculadas a distintos estadios ontogenéticos reconocidos en los individuos actuales, y planteamos también diferentes esquemas donde se evalúa la relación entre el estadio ontogenético y el perímetro de la diáfisis, o del estadio ontogenético y el perímetro de la cavidad medular, o del espesor de la corteza compacta, para ver de alguna manera cómo estas características ontogenéticas van variando a lo largo, osteohistológicas van variando a lo largo de los distintos estadios ontogenéticos. Y finalmente también lo que nos planteamos es la necesidad
teniendo un conocimiento bastante avanzado de los distintos yacimientos, de plantear estudios de isótopos estables para conocer un poquito más sobre aspectos paleoecológicos de tanto distintas asociaciones como de algunos taxones en particular, como fue en el caso del Storm. Fue así que pudimos generar un muestreo bastante amplio en distintos sitios de la región pampeana sobre yacimientos tanto neógenos como cuaternarios, que nos permitió realizar un estudio vinculado a las variaciones a lo largo del gran intercambio biótico americano. En este caso, como les decía, tomamos varios yacimientos y pudimos tomar varios taxones en cada caso, tanto mamíferos endémicos de Sudamérica como mamíferos inmigrantes de Norteamérica, que son los que vemos acá en rojo. Y en este caso, fundamentalmente lo que notamos, bueno, fue un incremento general en los valores del delta carbono 13 en todos los taxones. Bueno, ahí vemos que durante el Pleistoceno, tanto los notungulados como los pilosos mostraban valores de C3-C4 intermedios. Notamos algunas diferencias con los litopternos y los cingulados. Y una diferencia principal en algunos casos con los cérvidos inmigrantes, que presentaban una dieta fundamentalmente basada en C3, en plantas C3. Bueno, esto muestra un poquito más de lo mismo, destacando algunas características principales. Pudimos también evaluar, como veíamos, algunos carnívoros, particularmente Smilodon. La dieta inferida para Smilodon pudo variar levemente entre un yacimiento y otro, si bien en este caso lo que nos pasó fue que la cantidad de muestras era bastante baja. Pero bueno, vemos que Smilodon en este caso, en el caso de Playa del Barco, se alimentaría fundamentalmente de notungulados, y en el caso del sitio Santa Rosa sería sobre algunos perisodáctilos. Entonces, sobre esta base, nosotros nos planteamos diferentes perspectivas para seguir trabajando a futuro. Por un lado, como fuimos viendo al principio de la charla, tenemos la necesidad de ajustar distintos aspectos que están vinculados a la cronología, estratigrafía, sedimentología y taxonomía de algunos yacimientos. En este caso les quería mostrar como ejemplo Bajo San José, que es un yacimiento que se encuentra acá ubicado también en la parte interior del continente, de la provincia de Buenos Aires, que nosotros creemos por la fauna que tiene, que corresponde al Pleistoceno tardío, pero sobre el cual pudimos avanzar muy poco hasta el momento, porque no tenemos demasiados datos o porque faltan ajustarlos. En este caso, como les decía, la fauna, principalmente este roedor, Ctenomyscra glibici, permite o permitiría asignar la asociación recuperada al Pleistoceno medio. En este caso intentamos hacer dataciones con isótopos cosmogénicos, no funcionó. Intentamos hacer dataciones con electrospin resonance, no funcionó. Intentamos con OSL, no funcionó. Y nos queda la última posibilidad, que es sobre un nivel de ceniza que encontramos, que, bueno, estamos en proceso de ver si obtenemos algún resultado. Pero la idea de esto es mostrar que no siempre tenemos todas las condiciones dadas para hacer buenos estudios, aun cuando los materiales recuperados o los restos fósiles recuperados sean abundantes o sean interesantes. Y este es el caso que nos está pasando ahora, porque los depósitos son muy interesantes, son depósitos fluviales que, donde están representados distintos ambientes, donde hemos recuperado cientos de fósiles de distintos individuos en muchos niveles. Hemos recuperado restos de megamamíferos, de micromamíferos, de peces, de reptiles, de aves. Es una colección muy importante
pero para la cual todavía nos falta avanzar con las cuestiones tafonómicas, porque de alguna manera también necesitamos saber desde el punto de vista temporal dónde estamos parados. Da para hacer estudios paleoecológicos, paleobiológicos, paleobiogeográficos, pensando fundamentalmente, tal como propuso en un trabajo inicial de Shams, que hay taxones que no se corresponden, que su presencia en este sitio no se corresponde para nada con su representación actual o con su distribución actual. Y fundamentalmente también nos interesa porque, pensando en que puede estar asociado al Pleistoceno medio, a una edad de unos 400.000 años, es un evento climático importante o un pulso climático importante que ha sido muy poco estudiado hasta el momento. Pero bueno, volvemos a lo mismo, la necesidad de conseguir dataciones o de ajustar algunas cuestiones estratigráficas, sedimentológicas, resulta fundamental para poder avanzar con estas otras líneas de trabajo que son las que, de alguna manera, nosotros fuimos presentando en esta charla. Así que como perspectiva también, tanto en este yacimiento como en otros que hemos estudiado, como en otros que aún no han sido estudiados, sabemos que necesitamos más tafonomía. Sabemos que necesitamos más isotopía y más osteohistología, y sabemos que necesitamos muchos más estudios actualísticos que nos permitan entender qué es lo que estamos viendo en el registro fósil. De alguna manera, todas estas características son las que nos permiten definir cuál es el origen de los sitios, nos permiten interpretar los aspectos paleobiológicos y paleoecológicos de los restos, nos permiten hacer interpretaciones sobre la evolución de estas condiciones, nos permiten analizar cambios climáticos y ambientales y nos permiten profundizar aún más en distintos eventos que ocurrieron a lo largo del cuaternario, como el gran intercambio biótico americano o como las extinciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por la bellísima presentación, una bellísima charla y que nos muestra la gran diversidad y cantidad de herramientas que tienen llevado a cabo ahí en sus pesquisas en Argentina. Una bellísima presentación. Y Fernando, comentarios, Leticia. Rodrigo, parabéns pela apresentação. Fiquei encantado em ver a quantidade de diferentes trabalhos, de diferentes áreas. A gente que fica muito feliz em ver tantas linhas de pesquisas diferentes numa mesma região. Me parece que tem muita informação já produzida de excelente qualidade. Parabéns. Muchas gracias. Bom, temos perguntas aí do público. Vamos a mirar as perguntas, Letícia, por favor. E depois eu tenho uma pergunta também. Temos uma pergunta do Alexandre Liparini. Sim, vou colocar na tela. A pergunta é: a impossibilidade das datações absolutas pelos métodos testados não funcionou por algum modo de fossilização em especial que não favorece a aplicação de tais metodologias? Hemos obtenido, o sea, se han obtenido en la región pampeana muchas dataciones, fundamentalmente del Pleistoceno tardío o Holoceno, porque son las que están vinculadas fundamentalmente al carbono 14, a las dataciones radiocarbónicas. Ahora, cuando nos intentamos hacer análisis sobre sitios del Pleistoceno con edades más viejas, que no permiten analizarlas con dataciones radiocarbónicas,
ahí sí nos encontramos en un inconveniente, porque en muchos casos hasta ahora no encontramos cuál es la metodología adecuada. Con el electrospinning resonant lo que nos pasó es que, por ejemplo, los esmaltes que muestreamos de los taxones, de los dientes de distintos taxones, no era el esmalte apropiado. Así que tenemos que probar con distintos tipos de esmalte. Cuando probamos con isótopos cosmogénicos, no sabemos por qué, también nos dio una edad bastante equivocada que no se pudo determinar el problema. Con OSL, el cuarzo no era el cuarzo adecuado que se necesitaba. En realidad, cada yacimiento tiene su propia problemática y en algunos casos sí puede estar influenciada por las características preservacionales de los restos. Eso fundamentalmente también puede pasar en sitios, o al menos pensamos nosotros en sitios costeros, en los que los restos están muy afectados por la actividad mareal actual, por el agua de mar. Así que, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer en los momentos en los que contamos con la disponibilidad económica para hacerlo, es probar con distintas metodologías a ver con cuál encontramos que funcione. Pero, repito, con sitios que son más antiguos que el Pleistoceno tardío, nos solemos encontrar con este tipo de problemática. Firmino, Fernando, tem algo a acrescentar para a próxima pergunta? Não, podemos ir para a próxima pergunta. Mais uma pergunta aí. Próxima pergunta é do Leonardo Ávila. E ele pergunta, você acredita que a taxonomia dos mamíferos pampeanos já é bem conhecida e dá um suporte adequado para a paleoecologia, entre outros? Creo que en realidad está avanzado en el sentido que se han hecho muchas cosas. No quita para nada eso que hay un montón de taxones y de grupos que necesitan ser revisados con profundidad, con más profundidad, y desde diferentes perspectivas. Al menos en región pampeana, con cuestiones isotópicas o con trabajos de isotopía, es muy poco el tiempo que hace que se viene trabajando. No son muchos los taxones sobre los cuales se ha aplicado esa metodología. Lo mismo sucede con la parte osteohistológica. Tampoco se han realizado muchos estudios. Entonces, desde esos aspectos hay mucho para hacer todavía. Sí se ha avanzado muchísimo en cuanto a la parte taxonómica, si bien quedan cosas por hacer, pero considero que desde la parte paleoecológica y paleobiológica queda todavía muchísimo por hacer en los diferentes grupos que están representados. Y que en realidad, cuando uno lo piensa, hay una... Si bien no son los mismos taxones, hay una relación casi directa con el registro fósil de Brasil, porque de alguna manera en distintos intervalos temporales del cuaternario, la región pampeana, el registro fósil de la región pampeana incluye fauna brasílica, por lo tanto, de alguna manera nosotros siempre tratamos de considerar la evolución paleoecológica y paleobiológica en la región brasílica para también interpretar qué es lo que estamos viendo nosotros acá. Pero bueno, en conclusión, sí, todavía falta mucho para hacer en ambos aspectos, paleobiológico, paleoecológico, sí. Próxima pergunta. Temos mais uma. Mais uma. Pergunta do Renato Lopes.
e ele pergunta: a Assembleia de Leistodon não pode representar uma mistura tafonômica de animais que morreram próximo ao corpo d'água a intervalo de poucos meses ou anos, em vez de um grupo social? En realidad, nosotros interpretamos que es un grupo social pensando en que los materiales se encontraron en un área muy pequeña, de unos 20 por 20 metros cuadrados, están todos acumulados en un espesor de unos 25 centímetros y comparten todos las mismas características tafonómicas. Con esto no decimos que todos los animales se murieron en el mismo momento, el mismo día en la misma hora. La característica de la muerte catastrófica de alguna manera no representa eso, porque bueno, puede haber un día, dos días de diferencia, puede haber un momento. Lo que nosotros consideramos es que esta asociación en particular correspondería a restos que sí representan a un grupo social, fundamentalmente también porque tenemos todos juntos individuos de distintos sexos y de distintos estadios ontogenéticos. Entonces, de alguna manera, todos estos atributos o todas estas características son las que nos llevan a pensar que correspondería a un grupo familiar o un grupo social, que son cuestiones también que ya fueron planteadas para otros perezosos del Pleistoceno, por lo cual no sería raro. Además, este tipo de acumulaciones en Leistodon, con varios individuos, con varios estadios ontogenéticos representados, se ha visto en otros sitios también, está presente, tanto en Argentina como en Uruguay. Entonces, de alguna manera, es un patrón de preservación que está evidenciando, creemos nosotros, algún tipo de comportamiento gregario en esta especie. Rodrigo, yo tengo una pregunta. Usted tiene realizado pesquisas de tafonomía, de comparación tafonómica entre los taxones de un mismo depósito para diferenciar, para investigar si hay diferencias tafonómicas entre los taxones en un mismo depósito. Sí, lo hemos pensado y lo hemos planteado muchas veces. Pero en líneas generales, lo que ha ocurrido hasta el momento es que los trabajos han sido más bien focalizados en la asociación en general. Sí hemos notado diferencias, y volviendo a la pregunta anterior también para vincularlas, lo que notamos en este sitio de Playa del Barco, donde aparece esta acumulación de Leistodon, es que se diferencia completamente del resto de los materiales que aparecen, porque tenemos otros perezosos, porque tenemos caballos, porque tenemos gliptodontes, y en el caso particular del Leistodon armatus, fue el único organismo, el único taxón que presentaba estas características. El resto de los fósiles aparecen todos muy dispersos, aparecen todos fracturados, aparecen desarticulados. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos hizo pensar de alguna manera entre la historia tafonómica de la asociación en general y del Leistodon en particular. Y volviendo a tu pregunta, Arminio, tratamos de, cuando notamos algo en las asociaciones en general, que tienen, o sea, que muestran alguna particularidad, tratamos de individualizar cuál es la problemática para cada taxón. En muchos casos no hemos encontrado diferencias, en otros casos sí las hemos visto.
Y muchos casos, en muchos casos las hemos visto fundamentalmente con asociaciones que presentan macro y microvertebrados. Ahí creo que vemos las diferencias principales para interpretar distintas historias tafonómicas. Pero en líneas generales, en las asociaciones al menos de macro, no notamos diferencias importantes, salvo algunos casos particulares, eso sí. Pero es muy interesante eso que vos decís, porque creo que resulta fundamental, además de hacer un análisis tafonómico integral de un sitio, individualizar cada taxón para ver qué es lo que está pasando en cada caso. Porque sin duda las historias tafonómicas van a depender del organismo que se evalúa y del tipo de elemento esquelético también que se evalúa. Me parece que eso sí lo hemos notado y creo que vos también lo has visto en tus trabajos, por ejemplo, con el caso de los gliptodontes. Es un taxón muy particular, con una coraza externa muy particular, que sin duda siempre muestra una historia tafonómica distinta a lo que es un elemento esquelético tradicional, por decirlo de alguna manera. El comportamiento de las placas de un caparazón de gliptodonte funciona de una manera que totalmente distinta, que creo que ahora no se entiende muy bien en relación a otros elementos esqueléticos. Sí. Sí, Rodrigo, pregunto porque acá en Brasil, en los estanques naturales, en las cuevas, tenemos visto diferencias tafonómicas entre los taxones, mismo entre los macromamíferos, hay diferencias tafonómicas también, ¿sí? Y en las cuevas, en Brasil, los pampatéridos y los algunos perezosos tienen también diferencias tafonómicas comparados a los otros taxones. En algunos casos son muy completos y los otros están con roturas, meteorizados, es eso. Sí. Lo que nos pasa a nosotros, en realidad, a diferencia, entiendo yo, a diferencia de las cuevas, es que las cuevas han funcionado de alguna forma como trampas que han permitido la entrada de huesos a lo largo del tiempo. Nosotros, en los yacimientos, al menos en los que nos tocó trabajar, no son acumulaciones demasiado grandes de huesos y suelen aparecer en áreas limitadas espacialmente. Entonces, de alguna manera, creo que en ese caso estamos trabajando con condensaciones temporales menos importantes. Entonces, solemos encontrar tal vez no tantas diferencias a nivel tafonómico, como sí por ahí puede pasar en las cuevas, que si las condiciones fueron cambiando a lo largo del tiempo, es esperable encontrar esas diferencias. Sí, y acá en Pero me Brasil, estoy metiendo en tu cueva. Acá en Brasil la principal diferencia para los pampatéridos, por ejemplo, es que pienso que los pampatéridos entraban en las cuevas y morían adentro de las cuevas. Por eso hay diferencias tafonómicas. Claro. Sí. Yo lo he visto en tus trabajos y vos fíjate que cuando uno tiene que evaluar los pampatéridos o los gliptodontes y uno quiere saber cuestiones vinculadas al transporte, cuestiones vinculadas a la abrasión, en realidad surge un problema bastante importante porque no hay un análogo que te permita relacionar o tratar de interpretar cómo funcionaron los osteodermos. Si se erosionan rápido, si no se erosionan rápido, si se mueven mucho, si se mueven poco.
Así que bueno, ahí tenemos algunos inconvenientes todavía que hay que tratar de resolver de alguna forma. Sí, en ese sentido, nosotros lo que empezamos a hacer también es una serie de estudios actualísticos utilizando armadillos actuales para ver cómo de alguna manera nos podemos acercar un poco a eso. Estamos trabajando con evaluando meteorización, evaluando abrasión, haciendo estudios histológicos también para ver cómo es la estructura de los osteodermos y ver cómo de alguna forma eso nos permite tratar de comprender un poco mejor qué es lo que pasa en este caso en particular con los osteodermos de los gliptodontes y los pampaterios. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a otras preguntas ahí. Sim, temos mais uma pergunta do Alexandre Liparini. E ele pergunta qual foi a distribuição etária da acumulação de lestódon? Número de juvenis em relação a adultos e etc. En esa asociación, nosotros, a ver, volvemos al problema de recién con los gliptodontes. Con lestodon nos pasa más o menos lo mismo, que no tenemos representantes actuales como para poder hacer algunas inferencias de manera más precisa. En este caso, en este trabajo, nosotros hicimos una división arbitraria entre juveniles, adultos y seniles. La asignación a individuos juveniles estuvo basada en el tamaño de los materiales y en el tipo de hueso, si era más bien esponjoso, si ya era totalmente compacto, y en el desgaste de los dientes. Y en el caso particular de los individuos seniles, la única posibilidad o el único atributo que pudimos utilizar para poder asignar un individuo al estadio ontogenético senil fue la presencia de patologías. En este caso no encontramos otra cosa que nos permitiera diferenciarlo. En el trabajo ese, nosotros determinamos, si no recuerdo mal, 4 individuos juveniles, 6 individuos adultos y 3 individuos seniles, un total de 13 individuos. Ahora, nos encontrábamos también con la disyuntiva o con el problema de qué hacer con el tema de las patologías, que esto Fernando lo sabrá mejor, pero nosotros tampoco podíamos descartar que algunas patologías estuviesen presentes ya en individuos adultos que no puedan ser considerados seniles y que simplemente estuviesen por cuestiones vinculadas a la tremenda masa corporal que tenían esos organismos. Entonces, ya digo, es una discriminación un poco arbitraria y eso quedó aclarado en el trabajo también, porque al no tener representantes actuales no teníamos otra manera de plantearlo. Lo que sí notábamos era eso, que había diferentes estadios ontogenéticos. Ahora, ¿cómo llamar a cada estadio ontogenético o cómo clasificarlo es un problema? Porque, bueno, para eso también se siguen necesitando más estudios osteohistológicos, más estudios anatómicos comparativos de distintos estadios, pero bueno, intentamos hacer una aproximación y al menos hacer notar que había distintos estadios. Deixa eu só falar uma coisa com relação a esses estágios ontogenéticos. Eu resolvi esse problema dos estágios ontogenéticos com preguiças, observando não a presença da patologia, mas a presença de ossificação no ponto de inserção dos tendões. Quando os locais... Perdão, pero não escutei nada, se escuta muito cortado. Não sei se Hermínio, você lo escuchaste. Hermínio e Letícia me ouvem?
Aqui está normal. Sim, sim. Rodrigo, Fernando, creo que el modo, el mejor modo de identificar seniles son con la identificando las osificaciones en las regiones de tendones, no sé la palabra en español. Es eso. Está bien. Sí, en realidad nosotros sí, lo tuvimos en cuenta. Lo que pasa que fundamentalmente encontramos restos que pudiesen ser asignados de alguna manera a juveniles hemimandíbulas, alguna vértebra, porque no estaba completamente fusionada, y no me acuerdo que algún otro resto, pero eran, ahí se veía en la tabla, eran muy poquitos elementos los que podían ser asignados a juveniles. Pero sí, el grado de fusión es algo que también tuvimos en cuenta, sin duda. Sí, sí, sí. Pero interesantemente no había prácticamente huesos largos que pudiesen ser asignados a juveniles. Que de alguna manera, bueno, en el trabajo creo que también está puesto que interpretamos que al ser los huesos más pequeños y más, de alguna manera, en la mayoría de los casos menos densos y más fáciles de transportar, eran los que más fáciles se perdían, tanto sea por transporte o por meteorización. Así que también de alguna manera nosotros creemos que la baja proporción de individuos juveniles en esta asociación está marcada por esos atributos. También nos hizo plantear en el trabajo que la representación etaria que teníamos en esa asociación no tiene por qué estar marcando de alguna manera cuál fue la distribución o la composición de esa comunidad. De alguna manera es esto, probablemente muchos individuos se hayan perdido porque la representación anatómica que teníamos era muy baja y entre los materiales o individuos que se perdieron probablemente en gran medida muchos correspondían a individuos juveniles porque son los que tienden a perderse con mayor facilidad por distintos procesos tafonómicos. Sí, vamos a una pregunta más de Leonardo Ávila. Sí. Letícia, temos mais duas perguntas e vamos finalizar nessas duas perguntas para não passar muito da hora, tudo bem? Então, agora temos uma pergunta do Leonardo Ávila, que ele pergunta, Morenelaphus, desculpa, não sei pronunciar, teria uma dieta de C3, que inclui de ramos a pastos. Você consegue dizer se existiria uma tendência de dieta para esse cervídeo? No lo sé, Leonardo. No lo sé porque en realidad esa muestra de Morenelaphus fue la única que pudimos evaluar y realmente ahora no recuerdo si hay estudios isotópicos sobre otros materiales de Morenelaphus. Incluso en los otros sitios del Pleistoceno que trabajamos para, ¿cómo es? Para este trabajo, que consideramos para este trabajo, no había materiales de Morenelaphus, o sea que no tuvimos manera de comparar si en todos los casos pasaba lo mismo o no. Ahora estamos involucrados un poco más con otros yacimientos, que sí hay muestra de Morenelaphus, pero todavía no está procesado eso. Aún así, habría que ver qué pasa en otras regiones fuera de región pampeana con Morenelaphus, a ver si realmente mantiene esa tendencia dietaria o si depende de la región puede haber variaciones. Eso, la verdad, no lo sé. Perfeito. Vamos para a última pergunta, então, né, Letícia? Isso. Última pergunta da Aline Rotti, e ela pergunta, inferências isotópicas deveriam ser integradas
com metodologias que fornecem dietas em um período curto de tempo, para assim fornecer uma inferência real ou mais fiel da dieta do animal? Sí, sin duda. Se puede plantear desde distintas perspectivas los trabajos. Nosotros, en el trabajo que publicamos, que estaba mostrado en la charla, tomamos un lapso temporal que abarcaba prácticamente 9 millones, 10 millones de años. Porque la idea de ese trabajo era evaluar la modificación a nivel de, no de un taxón, sino a nivel de orden o de familias, de cómo pudo haber ido modificando la dieta a medida que pasaba el tiempo, a medida que se iban desarrollando los distintos pulsos del gran intercambio biótico americano, de cómo podía estar influyendo la entrada de nuevos taxones en la fauna endémica, y de cómo podrían ir adaptándose los taxones endémicos al cambio de la vegetación, que sí se fue dando a lo largo de mucho tiempo. Entonces, en el marco de esas cuestiones, fue que nosotros en ese trabajo planteamos un análisis a largo plazo, o involucrando mucho tiempo. Ahora, al momento de plantear evaluar las características paleoecológicas de dieta de un taxón, hay que ver qué tiempo, qué biocrón tiene ese taxón, porque también no sería mala idea evaluar a lo largo de todo el biocrón de un taxón cómo pudo haber ido variando su dieta, y en el caso de hacer estudios comparativos entre un taxón que está presente en distintos yacimientos, sí, sin duda, lo mejor sería comparar sitios coetáneos para ver cómo era en un mismo momento la dieta de un mismo taxón. Así que en realidad los estudios isotópicos se pueden plantear de distintas maneras, a nivel de un taxón, a nivel de una asociación, variaciones a lo largo del tiempo, características en un mismo momento. Me parece que tiene un abanico bastante amplio para desarrollar este tipo de estudios. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por su charla, por la bellísima presentación, la bellísima charla. Nosotros de Brasil y del Instituto Virtual de Paleontología somos muy gratos a usted y su grupo de investigación, a Claudia también. Gostaria aquí de agradecer, ahora en portugués, gostaria aquí de agradecer a todos los ouvintes, né, todos los pesquisadores y alumnos que estuvieron asistiendo en esta mañana de hoy. Acredito que muchos de ustedes, la mayoría, gustó ahí, né, da presentación de Rodrigo, una excelente presentación, mostrando un poco a respecto de los estudios integrados que están siendo desenvolvidos en la paleontología del cuaternario de Argentina. Rodrigo, voy a dejar un espacio ahí para sus consideraciones finales. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación. Como les dije al principio, para mí es un placer siempre que puedo compartir con ustedes. Más en este momento que estamos pasando, tener la posibilidad de alguna manera, en este caso virtual, de poder seguir charlando, discutiendo, hablando de paleontología de vertebrados, para mí es un placer enorme y bueno, no me queda otra más que agradecerles y felicitarlos también por haber organizado esto y por ver lo bien que se está desarrollando y que seguramente va a seguir así. Muito obrigado, Rodrigo. Muitas graças. Fernando e Letícia, tem informações aí para o pessoal?
Só rapidinho, talvez a Letícia fale a mesma coisa. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua apresentação, foi maravilhosa, é importante a gente ver todos os estudos integrados, e nesse período tão difícil a gente consegue fazer paleontologia para todos. Às 14h voltamos, não é isso, Letícia? Exato, galera. A gente vai fazer uma pausa agora para o almoço e às 14h a gente volta com as apresentações de trabalho. Queria lembrar a vocês que as palestras que vão ocorrer durante a manhã, elas estão gravadas, então vocês podem assistir novamente aqui no nosso canal, mas as apresentações de trabalho não ficarão gravadas. Então a gente pede também, por favor, para que vocês não tirem foto nem tirem print das apresentações de trabalho por respeito aos autores. E hoje, até às 11h59 da noite, ainda está aberto o nosso e-mail para o envio das artes para o concurso de paleoarte. Então, não percam, se inscrevam, que vai ser super legal. Rapidinho, aos autores que vão apresentar hoje à tarde, fiquem de olho nos seus e-mails, porque nós vamos enviar um link de acesso para a nossa plataforma, para que vocês possam apresentar os seus trabalhos tranquilamente, tá bom? Obrigadinho, gente. Nos vemos às 14h. Pessoal. Tchau, tchau e até à tarde. Muchas gracias. Tchau, tchau.